hoy no me siento tan presionado como en otras ocasiones, de que ha habido así como que tanta gente y hemos estado así, ya suéltenme por favor. ¿O tú sientes gente? ¿Tú cómo lo, ¿cómo lo estás sintiendo? Muy tranquilo y leve, güey. Ah, ok, pero no, la fila, padre. Ah, normal, güey. Ah, okay. Vamos a dar una vueltecita mientras buscamos algo de tomar, que creo que todo de bebida va a estar de este lado. Aquí salen que aquí sí hay gente, no sé si aquí los premios nada más te dan los 500 pesos. Y así va Allen a buscar algo de tomar. Hace rato de hecho dijo ese güey que quería un frappé. Salimos a donde supuestamente siempre hay una persona de frappé. Él asegura que siempre ha estado en esa parte de septiembre, diciembre y ahorita. Pero pues no estuvo justo hoy, que el único día que se le antojó a Allen no está. Ahorita están grabando a Satan Chai. Ya estamos dando nuestras primeras vueltas aquí en la tsunami, pero ahí para que vean, porque le han estado tomando fotos, grabando a Allen. Así que pues sigan las redes sociales de fotógrafos, de gente que nos sigue, ahí los estaremos compartiendo en historias. Para que vean un poquito el detrás de cámara de las fotos que le hacen aquí a Allen. Algunos dicen que tú puedes tener la ventaja, pero pues... Vamos a entregar al Nerezamito, que viajó de Monterrey, Monterrey, México, Monterrey, Cancún, Cancún, Mérida. Y hoy por fin, amigos, se va a entregar el Nerezamito. La historia ya se la saben, ocurrió en el canal, ocurrió en el blog de Monterrey, así que ahorita la van a poder ver. Qué genial, cada vez que salíamos de Monterrey. Tengo que ir a comprar un cargador para uno de los dos teléfonos. Ahorita le van a tomar fotos a Allen, igual a otros panillas. Ahí lo van a ver en las páginas. No sé ahorita quién es el fotógrafo directamente, pero bueno, ahí las van a ir viendo en sus redes sociales. ¿Por qué ponen a Yoshi si Yoshi no sale en la película? ¿Cómo sabes, carnal? Tú no estabas en tus cinco sentidos cuando viste la película. Así veías a los protagonistas, güey. O sea, güey, es que mira. Ay, qué chistoso es ese Mario Verde de medio, güey.
Güey, sinceramente, alguien puede poner un Sonic ahí y nadie va a notar la diferencia, o sea, la mayoría. Pero vean qué chingón. La neta, sí faltan cositas así para que decoren en Cancún, en las Asunciones, en algo. Es más, deberíamos de... Hace rato les voy a enseñar una foto que le tomé a Allen mientras Allen se tomaba una foto con los Web Warriors. Y venían con unos cosplays muy chingones de Guardianes de la Galaxia. Así que ahí de aquí deberían de estar también, así paraditos nada más. Bueno, ya nos vamos porque Allen tiene prisa y yo me estoy haciendo pendejo. Ahorita estamos en la de zona de artistas. Y hay muchísimos artistas en general, de acá. Toda esta área en general, ya lo fueron viendo en las tomas de recursos. En este caso, aquí hoy le tocó estar a Moon, está Kirchen. Y aquí está toda su merch en general. Pero creo que es la primera vez que lo hacen así en la Tsunami. O por lo menos lo cambiaron de lugar, porque por lo que yo recuerdo, esta parte no estaba y era como parte de la salida. Ahorita le están haciendo fotos a Satan y Kai con Darlene. Ahorita estamos dando una última vuelta del día sábado. De hecho, he grabado relativamente poco porque hay unas cosas de la cámara que voy a revisar estando en el hotel. Ahorita que estamos en la zona cosplay, hay algunos cosplayers que no tengo el gusto de conocer. Hay algunos que ya vi porque los pude ver apenas en Monterrey. Sí, yo lo veo mapache. Muchas gracias. Espero que te guste. Estamos dando prácticamente nuestra última o nuestras últimas vueltas ya en la Tsunami. Allen está en modo... Allen está malito. O sea, desde siempre, ¿no? Pero ahorita estoy siendo enfermo. Así que ya estamos dando nuestras últimas vueltas. Ya para irnos ya a nuestra cárcel llamada Cancún.